Muy buenas noches, amigos. ¡Bravo, bravo! Bueno, ¿cómo andan mis queridos amigues? Estamos aquí una vez más, señoras y señores. Es un gustazo empezar otro programa del clásico, de todos los clásicos de la música en televisión, de este Jam Session que este año cumple 20 temporadas. Bueno, quiero contarles que ayer tuve que ir al dentista. Así que si durante el programa de hoy me notan así medio babeando, me ven balbuceando un poco, no se preocupen y no ecualicen mejor el sonido del televisor, porque el que tiene el problema soy yo. Para mí, que los dentistas son como medio esa onda American Psycho. ¿Vieron la película de Christian Bale, el chabón ese que hace de Batman? ¡Dejate de joder, viejo! El tipo me metía el torno, el taladro me metía, como si estuviera cavando en Vaca Muerta, Y por momentos yo quería escuchar acá las carcajadas que venían desde lo más profundo de su alma. ¡Cuánto sadismo, loco! Le juro, me tenía todo arrugadito así en el sillón y cuando me fui, el tipo me sonreía y se frotaba así las manos disfrutando de los dos agujeros que me había hecho. El primero, el de la boca, el segundo, de mi caja de ahorros. Me dijeron que la mejor estrategia para ir al dentista es así, mirá, es así. Ni bien te acostás en ese sillón, el sillón del terror, y una vez que se prende la luz y anuncia que nada de lo que suceda a continuación va a estar bueno, ahí nomás, ahí, ahí, fuerte, la agarrás bien fuerte, el que te jedi, y le decís, no nos vamos a hacer doler, ¿no es cierto? Ahí está, ¿qué tal? Pero el problema que tiene mi dentista y que me tiene enloquecido es el siguiente. Tiene guita Sergi, yo le digo Sergi, sin la O, porque es más cool, ¿viste? Él tiene más onda. ¿Vieron? El tema es que Sergi tiene más guita que los ladrones, sí, pero tiene los dientes así para la miseria. O sea, el chabón, por Dios, lo tiene horrible. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde viste un dentista con los dientes descuidados? Es como que un mecánico se quede sin motor, se le quede el auto en el medio de la ruta, Es como un estilista con problemas de alopecia. Cuando yo iba al peluquero me decía, no, va bien, el tipo era pelado, no. O un parrillero vegetariano. O como que un pizzero le ponga queso light a la pizza en vez de mozzarella. Dejate de joder, o como que un senador robe en lugar de hacer una ley para el bien. No, qué mal ejemplo, me equivoqué, pero a veces pasa, Bueno, en definitiva, el problema lo generé yo comiendo tantas golosinas a lo largo de toda mi vida. ¿Qué se le va a hacer? Es así, es la cruda y triste realidad. Por eso, desde aquí digo gracias, Sergi, por toda tu dedicación. Pero si yo hubiera comido menos golosinas, hoy no estaría yendo a verte tan seguido. ¿No es así, Sergio? ¿No es así? Bueno, eso es por culpa de las golosinas. Pero lo que pasa es que son tan ricas las golosinas. ¿Por qué nos gustan tanto? Porque son riquísimas las golosinas. Las golosinas tienen distintas funciones. Mirá, si no observen, sirven para decir perdón, para decir te quiero, para hacerte mimo, sirven para aflojar las penas, para cuando nos damos esas panzadas de chocolates en los que terminamos ingiriendo más calorías que las que tiene una estrella supernova estallando en el espacio. Bueno, les garantizo que esta va a ser una emisión hoy que no va a ser un dolor de vuelo, no, por supuesto que no, sino todo lo contrario, va a ser lo mejor que te va a pasar en el día. Va a ser como saborear la más rica golosina que hayas probado en toda tu vida. Y además, como si esto no fuera mucho, de seguro no sabía que un conductor era un guitarrista y conductor es un tipo tan hábil como yo, fíjate. No la sabías esa, ¿qué tal? Bueno, así que, amigos, amigas, de esta manera arrancamos así una nueva edición de Jam Session en esta, la vigésima temporada de nuestro programa. No te duermas y pasemos la noche juntos. Ay, cómo me comería un alfajorcito ahora que es de noche. Así un vasito de whisky, alfajorcito. Chao, listo, y soy feliz. Bueno, vamos a ver a la frase del día.
y dice, errar en el camino propio es mejor que acertar en el camino de alguien más. Y le dijo Dostoyevsky, que me encanta, Crimen y Castigo, un libro, el jugador, también dos obras maestras de Dostoyevsky. Así que bueno, estuvimos en la calle y vamos a ver qué opina la gente de las golosinas. Adelante, Flor. Buenas, soy Florencia Misraji y hoy estamos acá para hablar de golosinas. Quiero saber cuál fue la vez que más golosinas comiste, cómo llegaste a eso y cuál es la mejor golosina para pedir perdón. Yo recomiendo tener siempre alguna golosina ahí en la casa preparada en caso de que sea necesario, porque nunca se sabe qué va a pasar. Muchas veces, no ha sido una vez, han sido muchas. Y alguna noche... Cuando era pibe... Cuando quiero, como suficientes. Prepuber, jugando al PES toda la noche. Prepuber. Me compré tipo 10 pesos de chicles que venían del mundial. Me compré tipo 10 pesos de una bolsa así. Enorme. 10 pesos es un caramelo nada más. No, hace 50 años más o menos. Cuando era chiquito comía unos confites Sus que me metía toda la caja entera en la boca y me quedaban los cachetes así. Me metía toda la caja entera en la boca. Y cuando era niña. Supongo que cuando era chiquita, que mis papás tenían un kiosco y no me acuerdo. En la librería de mi abuela, que tiene un negocio, un kiosco, y ahí comía mucha golosina. ¡Ay! ¡Ay! Una vez que me comí una caja entera de chocolate. Me la regalaron. Delicioso, me comí todos los chocolates. No como golosina. Nunca, ni de chiquita. No me gusta la dulce. Allá no me acuerdo. Yo vivo a dieta desde que tengo uso de razón. No, golosina no como. Y siempre estoy gorda. ¿Qué vamos a hacer? Y mi perro me sale igual, gorda como la madre. Gorda como la madre. En el bajón, me pegó el bajón. No sé, cuando volvía de bailar y me comía todo, no sé. Bueno, mi abuela hacía el budín de dulce leche, que era el budín del cielo. ¿Cómo se llaman estos? Ah, yo creo que las gomitas. El bocadito capcha puede ser. Colores, sí. Son ricas y son. Chocolate. Un buen chocolate. El chocolate. Un chocolate. El chocolate. Ay, el chocolate. Chocolate. Cualquiera en realidad. Pero si es relleno de dulce leche, mejor. No sé, un chocolate. Pero ahora estoy vegana hace varios años. Bueno, chocolate vegano, sí, re. Eso no sé. No sé eso. Un bonobón. ¿Por qué es fachero? Porque es fachero. Una que no se vende en los kioscos. Una que no se vende en los kioscos. Bombones, chocolates, Ferrer Rocher, helado. El bonobón. El chocolate. Y el más rico que haya en el país, que es muy difícil encontrar, porque hay que arrodillarse, pedir perdón de corazón, de mente. ¿Y qué le crean para colmo? ¿Qué le crean? ¿Qué le crean? Porque el chocolate solo no arregla todo. Bueno, las golosinas es algo que a todos nos gusta, o sé que no a todos nos gusta, porque hay algunos que no les gustan las golosinas. ¿Cómo que no les gustan las golosinas? Y creo que estamos todos de acuerdo en que el chocolate es la golosina con más consenso para pedir perdón. Así que si estás peleado con alguien, ya sabes. Bueno, muy interesante lo que dice la gente. Che, hubo mucho chivo ahí. No vale hacer chivo porque después vienen a nosotros, nos facturan a nosotros la publicidad. No sé. ¿Qué pasó? Ahí está. Manito, ya sabes cómo es esto. ¿Usted ya es de la casa otra vez con el protocolo o el proctólogo? El protólogo de vuelta. Usted ya está. La verdad que estoy cansada. No. ¿Qué hace ahí sentada? Estuve limpiando todo el canal, no sabe detallar, tato. No. Me comeré un chocolate. Eso es para el invitado que viene ahora. Bueno, después le tiro de esto y ya está. No, escúcheme. Hay como hay gente que no le va a gustar la golosina. El que no le gusta la golosina es mala persona. ¿Qué le gusta el chipá a usted? Más vale el chipá pororoto, ese que nosotros comemos allá, pero a veces no tenemos. ¿Salado o dulce te gusta a vos? A mí me gusta lo que venga. Principalmente dulce, por eso tengo tantas caries. Claro, vos sabés que allá la gente come dulce. También tenemos una prima, Encarnación, que parece que
come chicle de chasquibún, tiene un dedo sí, un dedo, un diente sí, un diente en un diente sí, parece el piano ese, mira. Le decimos, ¿qué comiste chicle de chasquibún? Bueno, él también te hace toda la pelota lo coso, pero viste que no te cubren las obras sociales, nada. Parece que los dientes no son parte del organismo, no es un órgano, nada. Dice, aparte la odontología. No, odontología. Sí, eso. Ontología es otra cosa. No, por eso. Ese no fue el otro día que estuvo Pablo Nova, ¿se acuerda? El odontólogo. Claro, ese. Usted me está mezclando acá. No te cubre, parece, que no es el cuerpo. ¿Y el proctólogo te cubre? Ese sí. Ahí está el proctólogo. ¿Cómo es eso que no te cubre los dientes, las cosas? No, ¿cómo? ¿Qué obra aparte, social? Todo aparte. ¿Cuál tiene usted? Pues usted de Paraguay, eso es lo que pasa, no tiene ninguna obra social. Sí, tenemos allá, yo tengo, se llama la CACUPE, que es una obra social que tenemos nosotros, la que trabajamos en la... Pero usted se atiende acá en un hospital público. Sí, acá en la clínica, la salita, la número 4 de ahí, la ruta 4. Bueno, escúcheme, tenemos que seguir acá el programa. Vaya a seguir limpiando. ¿Me ahí está echando? ¿Me está discriminando? Sí. ¿Me está discriminando porque no soy de acá? No, 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 para nada. Ahora como... te voy a denunciar al INAI y a toda la Asociación de Reencarnación del Paraguay. Bueno, las redes sociales, amigos, amigas, comuníquense con nosotros a través de pueden entrar a YouTube, donde tenemos el canal de Jam Session. Se me dejó, ¿qué? Mirá lo que me dejó acá la chica paraguaya. Bueno, me dejó acá tirado en el sillón. ¡Qué barbaridad! A ver, alguien que me lo lleve de acá. Bueno, al Instagram, al YouTube, comuníquense con nosotros. Y ahora vamos a ir un corte, pero antes vamos a ver un video de las bandas que nos están llegando. Y video, si tenés una banda, si tenés alguna propuesta, lo que quieras, mandalo acá. Vamos a ver ese video. Adelante. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayo, auditorios y cine hogareño, mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Bueno, qué lindo lo de las golosinas. Mira, te digo, a esta hora de la noche me comería un turrón así enorme, gigante. Bueno, tengo el honor de presentar acá en vivo en nuestros estudios con ustedes Gabriel Oliveri. Fuerte ese aplauso. Bueno, Gabriel. Sí, ahora que parezco el hombre elefante, sino cuando esto. Bueno, qué gusto tenerte acá, Gabriel. Un placer. Y aparte en tu abultadísima agenda, porque estás. Sí, hay que laburar. Hay que laburar. Hay que facturar, así que no paro. Estoy de un lado a otro, pero haciéndolas todas las cosas con mucha felicidad. Qué bueno. Y muchas pilas. Qué bueno. Ahora, ¿qué pasa con el hotel con la pandemia? Sí. ¿Funciona? Nosotros estamos nada más que con la mansión abierta, la mansión solo del Four Seasons. Sí. Hay 7 habitaciones ahí que la abrimos, que es lo que la gente... Hay 7 argentinos que pueden pagarla todos los días, más no. ¿En serio? Porque, ¿pero viviendo? Y sí, no, van y vienen, pero mucho aniversario, cumpleaños de 15, festejos, mucha gente del interior que viene también. O sea, y la gente sigue festejando, ¿viste? Cumpleaños de 50, sí. 60, de 40, cumpleaños de 15, los padres que le regalan una suite. Así que eso sí, la torre principal con 165 habitaciones cerradas, lamentablemente. No, es un año y 2 meses ya que estamos cerrados. Parece increíble. Y los restaurantes íbamos a abrir y cerramos. Ya estaba todo listo, habíamos comprado todo, la comida, todo. Y de repente, bueno, volvió la pandemia.
así que tuvimos que cerrarlos de nuevo. Hay un solo restaurante abierto en el jardín. Pero bueno, hay que ser flexible, claro. y todo va a pasar, pero es complicado. Es complicado. Ahí vamos. Mirá qué joven que estabas ahí. Sí, ¿eh? Así un pendejito ahí. Ahí estaba. Pero mirá, esto fue una tapa de gente y me dijeron que me pusiera para la foto. Y yo dije, no, yo quiero entrar a la puerta porque yo soy un outsider. Claro. Vengo de otro palo. O sea, claro, que en ese momento, pero bueno, mirá todas las que estaban. Juana, Araceli, era como un ramillete de mujeres increíbles. Pero bueno, no, la verdad que yo, como siempre digo, que si supiera dónde vive Dios, le mando una caja de champagne porque me ha dado una vida, muchos tarascones como a todos. Claro. Pero la verdad que no me puedo quejar. Claro. La he pasado muy bien. Pero aparte, vos has conocido no personalidades argentinas, personalidades a nivel mundial, global, sí, planetaria. Un ejemplo. Sí. No, y he estado con todos. Mirá, ustedes que son de la música, los Rolling Stones tres veces, Bono, Bon Jovi, Michael Jackson. Pero vos, por ejemplo, Michael Jackson, cuando estaban, él salía al balcón, por ejemplo. Sí. Vos decís, he estado. ¿Qué quiere decir? ¿Lo viste? Hola, hola. No, yo siempre me ocupo, mi tarea en el hotel siempre ha sido, además del marketing y la venta, hacer las relaciones públicas, así que los tenía que recibir a todos. Y lo que pasa es que yo siempre que era chico me parece que todos nos vamos a morir, entonces tampoco nunca di mucha bola. Me parece que todos vamos al mismo lugar. Claro. Desde el día que nacemos, ¿viste? Como decía mi mamá, desde el día que nacemos, la muerte caminamos. Entonces yo digo, nada, son, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te claro. va? Qué lindo lo que tenés puesto. Voy por otro lado. De igual a igual. Sí, de igual a igual. Como que te parás de mano, si somos iguales, somos humanos, y se dan charlas muy lindas con un montón de gente que hablas de otro lado. Qué sé yo, a Madonna recomendarlo que vaya a una milonga, que no vaya a los lugares típicos de tango, sino que vaya... ¿Y qué? Entonces nos sentamos y le empecé a recomendar qué lugares visitar. Porque la gente que viene, en el fondo, todos son humanos y todos buscan pasarla bien. Y ese, como yo siempre digo, en las charlas y todo, que la vida es un viaje y cada uno decide, obviamente hay cosas que escapan a uno, pero uno decide cómo lo quiere pasar. Yo siempre digo que digo enviado para ser feliz. Para decir, ¿te pasó alguna vez de estar con alguna celebridad que haya habido un diálogo, un trato cordial y te diga, che, cuando vengas a, no sé, a Londres, llámame por teléfono? ¿Te pasó así con alguna? Con Antonio Banderas, y me fui a ver 8:30, se llamó en Broadway, la obra que era inspirada en la película de Fellini. Ajá. Y fui a verlo a Broadway y después lo esperé en el camarín y había ido con un amigo y digo, ¿para qué tenemos que ir a saludar a Antonio Banderas? Me dice, me estás cargando. Digo, no, y fuimos y lo fuimos a saludar y estaba al lado Chita Rivera, que es una grande de Hollywood, de Broadway, que ha hecho todo, ha hecho Sweet Charity, El Beso a la Mujer Araña, una gran estrella que cuando la vi a mí me parecía más importante ella que Antonio, con todo respeto, porque era una grande del teatro. Pero sí, esas cosas muchas veces. Y el cumpleaños también, cuando estuvo en Argentina Antonio Banderas con Melanie Griffith, y estaba Emma Thompson también, y me invitaron al cumpleaños. Mirá vos, sí. Mirá vos. Sí, la verdad que sí, que nada. Y aparte yo había venido, es insólito, porque yo cuando vivía en Concordia, en Entre Ríos, que siempre lo cuento, mi viejo era camionero, después tenía un negocio, gente de trabajo como todo el mundo, y yo siempre, viste, me quería ir, y mi mamá me dijo, no, vos de acá no te vas. Y le digo, mira, o me voy o me llevas flores al cementerio, vos elegí, así nada más. Entonces, bueno, no les quedó otra que me tenía que venir a Buenos Aires, y quería venir, a mí me parecía que acá estaba todo, ¿no? Y sí. Y bueno, me vine a Buenos Aires, pero confiado de que todo iba a pasar, y todo fue, fue todo bien, Vos justamente, vos hablás desde este lugar de sí, como muy motivacional, ¿no es cierto? Sí. Y sacaste un libro, justamente, sí, que tiene que ver con eso. Contame un poco lo sí, del libro. Sí, yo había, una vez por año la revista Noticias me hace una nota hablando de todo un poco, de las cosas de hotelería, que yo siempre les divierte, y hago una nota y Nacho Iraola, que es el número uno de Planeta con la mujer, estaban leyendo la revista y la mujer dice, acá hay una persona que debería escribir un libro. Y él le dijo, fulano, los dos la habían leído. Mirá. Entonces me llamaron y yo pensé que me iban a alojar a alguien, porque habían, en el hotel han estado, Paul Auster, Mario Vargas Llosa, han estado todos los premios Nobel, todo. Sí, un cara dura, yo me mando con todo. Entonces él me dijo, queremos que escribas un libro. Le digo, pero yo escribo. Digo, yo escribo desde chiquito siempre, tengo como 11 cuadernos, porque eso es algo que siempre yo recomiendo a la gente, que es muy liberador
todos los sábados yo me llevo mi cuaderno, a veces escribo media página, a veces 4, 5, 10, pero es como que saco la basura afuera. Mirá. Entonces me escribo, no es como, querido... ¡Yo también saco la basura afuera! Disculpame que te interrumpa, pero acá... Escúcheme, ¿qué está haciendo acá? El momento del proctólogo. Ya no, sabe que basta, tenemos que poner esto. No, me parece muy bien. Yo estoy todo el tiempo con eso y voy zafando, te digo, querida. Pero escúchame, ¿sabes? Estamos al aire otra vez, lo mismo. Bueno, ustedes hablen que yo no interrumpo nada. Pero no, justo escuché, saco la basura y... ¿Qué hago yo? Saco la basura. Claro, la llamaron. ¿Por qué no lo oye? Porque ahí está, para el hotel, ahí está. La verdad que sí, porque acá por la supuesto. Verdad que paga mal este. Sí. No sabes lo que es. Mira vos, todo combinado, la corbata con sí. eso. Vos ni media tenés nada. Y esto con la zapatilla, todo roñoso, mira lo que es esto. Un poco más de nivel, porque yo, estoy mal, sí. estoy para otra cosa. Escúcheme, no, con ese pelo, con ese peinado que tiene. No, esto que es, mira, todo sucio, todo desgreñada, la Coca Sarli de Paraguay. Es genial, la Coca Sarli en carne, una ¿viste? De esas películas. Es de Concordia, de mi ciudad. Los dos somos de Concordia. Ella es sí. Isabel. Sí, Isabel es de mi ciudad. Somos ¿viste los... que lindo la película? Ahora, antes zarpada era antes, ahora es Disney sí. la película de ella. ¿Viste que ese, no, pasado? No, increíble. Vos sabés que yo la vi a Isabel Sarli en el cine Odeón de Concordia y cuando ella venía corriendo desnuda hacia la laguna, yo sentí que pasaba un subte por abajo. Porque viste que te movilizaba, era como una. Pero ahí una no hay cosa, subte en Concordia. No hay subte, ah, por eso. Porque acá está pero... en el cine y te pasa el subte, ¿verdad? Claro. Está ahí que no se movía el piso. Escúcheme, usted otra vez lo mismo. ¿Usted sabe que estamos en vivo, saliendo en vivo ahora a la tele? A ver qué hora es. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace en el estudio? Bueno, vine a hacerle el cosote que me lo manda el canal acá, Horacio. No, tú, pero no, no ahora, era antes, se lo hizo bueno, antes bueno. De yo me quedo acá por la duda que sea ya acercamiento sí. o algo que yo tengo que impedirle. Es muy bien, hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. Me cuido yo, te cuido vos, nos cuidamos todos. Y esto está bien, se termina de una vez. El bicho está en todos lados. Sí, cuidado con el bicho. Tanto le tenés que tener cuidado al bicho. Tenés cuidado con el bicho. Es bravo el bicho. Bueno. Háblale, yo me quedo cargando. No, no, la verdad que ahora yo después voy a hablar con producción, no puede ser que me metan este personaje acá en el medio del set, de la grabación. Bueno, te voy a hacer ahora viene sí. la parte más picante, porque estamos a medianoche. Perfecto. Y vamos a hacer las preguntas. Todo lo que quieras, yo respondo. Ahí está, bueno, espera que la buscamos acá. Las preguntas trasnochadas. Sí. Acá tengo. Se mataron con la presentación esto. Sí, un desastre. Vamos de Guatemala en Guatepeor acá. ¿De qué te arrepentís en tu vida? Qué sé yo, viste que todo el mundo dice de nada. No sé, yo la pasé muy bien y la estoy pasando muy bien. No sé si... Todo me sirvió para algo. Ok. Todo me sirvió para algo. Bien. La verdad que no. No, está todo bien. Está muy bien, perfecto. No, ¿cuál es bien, tu vamos, próximo, vamos bien. Próximo objetivo material? ¿Por qué no a cumplir? Objetivo material es seguir viajando. Que es lo que me encanta. Vos viajaste mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Eso también sale mucho. Viste que todos los invitados van diciendo viajar. Sí, viajar y ahora más. Porque no puede. No podemos ir ni a la esquina. Claro. Imagínate, ¿cómo es tu nombre? Que no sé. Carmucha, Tarahui. Ah, Carmucha, perfecto. No, para mí viajar es eso. Y nada, seguir escribiendo libros y seguir haciendo cosas. Ver a dónde... Yo estoy ahora trabajando bastante en tele y sí, no sé ni a dónde Pampita, voy. Estás con Pampita. Sí, estoy con Pampita y con Nicole, con las dos. Qué bueno. ¿A la vez? Y no, imposible sería la vez. Es complicado desde el momento que andan peleados. Nada, no estoy con las dos. Así que no sé, qué sé yo dónde. Yo no, para mí es un gran misterio, pero sacarle el jugo a la vida. Qué no, no tengo ni idea dónde voy a terminar. Pero yo cada cosa se va enganchando con otra. Este sabe, no tiene hater, porque está con la una y está con la otra. Sí. Entonces no sí, tiene. Sí, sí. Es vivo este. Es sí, vivo sí, sí. este. Y además le pregunté el sábado, le pregunté a Nicole si había compartido un hombre con Pampita. Y después en el programa de Pampita llevé lío y le dije, y me dijo Nicole, dijo, compartí con Pampita un hombre y medio, porque hubo besos pero solo para uno. ¿Al mismo tiempo? No. Ah. No. Y después Pampita, cuando le digo, Pampita que es bravísima, porque del interior, ¿viste? Como nosotros. Cuchillón, liga esa. Sí, cuchillón, dijo, no fue uno y medio, fueron dos. ¡Apa! Así que todavía no salió, eso ya va a salir, así que sí, con pero, las dos. Pero vos tenés que contar a la ley si fueron simultáneos, a la vez. No, dicen que no. Nunca se sabe, ¿viste? Para mí que sí, pero lo que a pasa es que sí. Hay, ¿viste? No hay que decirlo, que queda mal, ¿viste? Bueno, la fama, ¿te sirvió para algo?
qué sé yo, para los canjes, viste que vienen bárbaros. Claro. Pues, sí, eso que te a cae ver, unos algún vino. Canje, contame canjes que hayas tenido. Y me, por ejemplo, una marca francesa de agua me dio agua por un año. Mirá. De las que no podía, pero te digo, pero ni comprar una botella. Pero abrí la canilla y es gratis, no, ¿qué tanto? Yo no, no le es caro, te digo igual, que no le siento la diferencia con la de la canilla. Pero bueno, esas cosas que vos decís, te queremos mandar agua para un año para hacer este posteo y esto, y para bueno, que invites en tu casa. Entonces, vamos a tener agua para lavar la vereda con agua. Claro. Dale, lindo. No, vaya, esas cosas sí, te mandan cosas así lindas y te invitan a lugares y a... Escúcheme, yo tengo que seguir acá con la nota. La invito a que, a ver, alguien de seguridad que me la lleve, por favor. A mí no me lleva nadie, sí, me voy bueno, porque quiero. ¿Por qué te pensás? Lo que falta, vaya para el coste con el equipo de Arroyo Recu. En el contra. Añame muy por ahí. Añame muy. Vaya para el coste por ahí. Bueno, tengo acá llegó la sorpresa. Sí. Más esperada. Yo acá voy a sacar de acá abajo, del escritorio. Sí. Tengo tres instrumentos musicales. Vos podés elegir uno para tocar. Soy un soy sordo, pero soy cara dura. Yo tenemos, no sé tocar nada. Vamos a empezar así. Tenemos el shaker, tenemos la pandereta y sí, tenemos el bongó. Vos tenés que hacer un ritmo y con los chicos te vamos a seguir. ¿Cuál elegís? ¿Cuál te gusta más? Yo la pandereta. Pandereta, no, no sé, muy bien. No registro nada de música. Vos hacete un ritmo, vos hacete un ritmo y bueno, nosotros te seguimos acá. Perfecto. Amigos, perfecto, amigas, nos estamos yendo. Esto ha sido Jam Session. Mañana seguimos acá. No nos abandonen. Vamos con Gabriel, vamos. No tengo ni idea. Hacé un ritmo.